Man. No, pues, ¿sabes? Yo nunca me he quitado solete, loco. ¿Que no? ¿Por qué? Nunca. Allá viene Robert Estudio, míralo. Allá viene Robert Estudio. Un beso, un beso. A visitar el florón, ¿verdad? Así, visitarlo. En otro don y que. La gente cae ahí, coño. El diablo, ¿cómo que llama, chanajo? Ya lo mismo, usted está gordo, ¿no? No, es el yaque, es el yaque. ¿Eh? Es el yaque. Le dije que tú estabas aquí, mi niño, pues déjame. Nosotros vinimos aquí una noche, yo vi que estaba un poco enfermo. Sí, estaba enfermo, pero ya yo estoy en... Sí, sí, pero ven, el saludo, corre, el saludo. Al hermano tuyo allá. Ah, un saludo a los tigres allá, al chino. A Luis, ese maricón que... Joder, ¿tú me entiendes? Dije, ¿qué primer tigre? ¿Tú me entiendes? Entonces, dije, no, que Luis un tigre. Que esto, que el otro, y el solón calladito. Entonces yo, pues, no soy tigre. Estoy aquí. Está aquí, estoy lo frío. Soy tigre, está la playa. Entonces, tú fuiste tigre. Cógeme ahí, Majime, ¿tú me entiendes? ¿Qué es? ¿Quién? El manager de la bodega. El manager de la bodega. Oh, pero está metido adentro, va a hacer frío. Oye, men, tú eres de las matas. Matero. Estamos aquí. De la matero, vea. ¿De quién aquí, dime? Ahí es que está la... ¿El triqui-triqui? El triqui-triqui del fondo. Pero enséñamelo. Vamos, que la gente lo vea, dime. ¿No? Oh, aquí está, solo ahí está. Ahí es que está la manéutica para nosotros comunicarnos con los tigres de San José de la Juana. El diablo, creo que aquí está. Pingo y lunes. Dale para allá, papá. Atiende, voy a una pera para que vean que... Yo olvido los... 12, no tú me tiras. Coño, el problema es, tú me entiendes, que aquí a uno se lo olvida todo. Porque Santo Domingo, por lo menos, tú me entiendes, aquí es un problema. Todo el mundo quiere venir para Nueva York, No, ¿por qué uno está aquí y uno sabe lo que hay? Por ejemplo, Santo Domingo, a ti no te importa, si llueve, tú te mojas. Seguro. Si no llueve también, por aquí... Aquí tú tienes que medir el tiempo. Es diferente todo. Exacto. Ahora yo me metí a... Estoy estudiando música. ¿Y qué toca? Ningún instrumento. Sí, porque yo dije, Rosario, la música es el tiempo... La música es el tiempo... la música es... ¿Qué? Ya olvidó. Se ha olvidado el hombre. Él ni sabe lo que está haciendo. Está que va a perder conmigo. La música es el arte de dominar el tiempo. Coño, ¿tú dominas el tiempo? Seguro. El tiempo es oro, el oro está en el rosario. El rosario se llama la mujer mía. Y a la mujer mía le gusta que le toque una cucaracha. Y como que le toque una cucaracha, si es que no se hace música. Yo voy a comer tiempo que me dijo a mí que no tenía familia. Que él mismo era el abuelo de él. Él me dijo, figúrate viejo, tuve la desgracia de casarme con una viuda. Esta tenía una hija, para el mayor desgracia mi padre viudo. Se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De manera que mi esposa es la suegra de su suegro y mi hija se convirtió en mi madre. Al mismo tiempo, mi padre es mi yerno. Al poco tiempo, mi madrastra tuvo un hijo, que era mi hermano. Pero también es el nieto de mi mujer. De manera que yo soy el abuelo de mi propio hermano. Corriendo el tiempo, mi mujer trajo al mundo un varón que como hermano de mi madre es cuñado de mi padre. Tío de mi hijo, mi mujer es suegra de su propio hijo, yo soy el padre de mi madre, mis hijos son cuñados de mi padre, mi mujer es mi abuela, ya que es madre de mi madre, ahora en esta altura yo no sé ni qué rayo soy. Padre, que la mata del consulado, dije. Sí, ya estoy pegado allá. Allá está pegado. Sí, era. Déjalo tener el consulado que yo voy para allá un día adentro. ¿Cuándo? Un día adentro, en septiembre. ¿Cuándo? En septiembre. ¿En idioma de aquí? Sí, me entiendes. Loco, vamos a tirar los tigres a las matas ahí, al chino, al bucarito que está allá ahora, se fue de que está retirada y búcalo. Sí. Pepe, ¿cuál búcalo? No, porque el búcalo viejo se murió. No, pero ¿quién fue? ¿Cuál búcalo es? El bucarito, Cano. Sí. Oh. El bucarito.
Pues sí, dile a los tigres ahí de la 30, ¿tú me entiendes? Sí. Que eso viene siendo como ni que walk away. Una calle. Ponte allí, Roberto, no me corre. Sí. ¿Tú me entiendes? Que yo estoy bien, que yo pasé el trabajo para venir aquí, pero que estoy aquí. Y que yo espero en Dios de que nos juntemos allá en el consulado un día de esto para que me den visa de verdad. Pero tu mamá, saludo a tu mamá ahora. Saludo a tu mamá ahora. No, sí, que yo saludo a la mamá mía, tú me entiendes, que eso es lo que yo me quiero en el mundo. Que por lo menos estoy sin trabajo ahora, pero que yo voy a echar para adelante, tú me entiendes. Y que yo la quiero mucho y a la hija mía. ¿Y al hermano, al hermano? Y a Luis, que... ¿Qué pasó? Cuando está el corazón, pasa lo que yo hice, entonces yo hablamos. ¿Tú me entiendes? Y que pasé mucho trabajo por venir aquí, ¿tú me entiendes? Pero yo me eché los boricuas en un bolsillo. Vendí toda la gente. Te digo a ti que cuando yo llegué allí a la isla, dito, brother, me laquean de una vez. Pero que a los dos meses, ya yo estaba que hablaba más puertorriqueño que yo. Dito, agarré ahí mi carro y me reventé, brother. Pero caí aquí. Oye, loco, porque eso es lo más especial, que yo caí aquí a Nueva York con una cola en los bolsillos. A las 5 de la mañana, listo. Porque el problema es que yo tenía que ir a corte. Oíste. ¿Y no fuiste? A chulo que yo lo, que me mande una cinta de la... ¡Oh, oh, van! El chulo mi padre. Y Roberto, que no se aguanta de la risa. Sí, Roberto, me va a recuerdo a mí, cabrifi. Y el chulo que ponte bien ahí, como decimos, le dice, el chulo. El chulo a mí una vez, pero nos vamos a beber, y lo que vamos a beber es limoné. Y como a las 3 de la mañana, dice el chulo, uno no engañó, no es borracho. Pero no fue, no, él me mató, él fue la flecha. Que yo... ¿Atajo? No, no, ataja que cuando él vaya para acá otra vez, que me avise cuando está en México, para yo ir a buscar. No, no, porque eso fue la cosa más grande que yo vi ahí en Ibi. ¿El diablo? En Juan Deli, es un restaurante que hay ahí en Ibi. Y yo estaba viendo la pelea de Chávez y Camacho. Entonces hay un mexicano, tú me entiendes, le dice, y viene Camacho, ¡ay, le da el mexicano! Y viene el mexicano, ¡pay! Y dice un mexicano, ¡ay, pártele la madre! Y dice un boricua que está ahí, oye, bendito, tú vas acá ahorita, el segundo género te lo vas a reventar. No, dámele un recuerdo ahí, un saludo especial a Marcelo Vaca, el caco de vaca. El así único, no, así no. No, no, el único que lo puede decir así soy yo. ¿Es verdad? Caco de vaca. Y no sabe quién soy yo. El niño es cómico, aquí y allá, como sí. Quiera. No, loco, yo me lo he bufiado aquí. El tiempo atrás yo fui a un restaurante ahí y había unos chapacos haciendo cuentos. Y dijeron que vinieron uno del público y dijeron, pues yo voy. Loco, y tuvieron que dejarme el escenario solo. Sí, imagino. Yo me dejo idea ahí, eso fue en el Monaco con clase. Ah, sí, en la esquina, en Bushy con Flushing. En Bushy con Flushing. Chacho, y ahí yo... ¿Contrataciones? Me lo comí todo. Tú sabes cómo es, yo no tengo de gusto para nada, ni nieve para nada. Entonces, Nos vemos en noviembre, ¿no? En octubre. En el pueblo querido, San José de las Matas. Porque tú sabes que los janiqueros, los janiqueros siempre te llevan mal con los materos. Pero sí. Que le dice a un janiquero esta frase, tiene que pelear con el seguro. Jánico, pueblo chiquito, profundo y si las matas fueron mulos, jánico fuera el culo. Listo, vamos a que venga para acá mejor. Que coja frío, es desgraciado. Mira cómo está de blanco. Ese. Te veo ahí. Ay. Mañana. Hoy no ve más o menos cómo se movía la situación aquí. La gente. Es que no le vamos a encontrar aquí. Me grabaste ya los otros días. Sí, ya lo grabamos. Chelito, un saludo aquí, a tu mamá y vamos, le relajo. Un saludo a Tan allá a las matas, que estamos bien aquí con mucha nieve. A Miguel La Perra también. Soy Miguel La Perra, la caseta. A Muni, Ahí vos te mando un saludo a Muni. Ay, jabao, que se fuiste bien allá, que un día de esto estamos allá. Le mandamos los reyes. Sí, le mandamos los reyes. Y la vieja Belén. Y la vieja Belén. El diablo. Roberto, ¿tú estás para mañana? Si Dios quiere. Rosy, aquí para que tu mamá vea el salón allá. ¿Qué tú andas?
Sí. Ya le mando un saludo ya a los muchachos. Sí. Ay, yo hasta le dije a mami, mami, otra vez que le dije ayer con su amigo. Madrina, padrino también. Que me mande un saludo, que aquí estamos jodidos con esta nieve. Que no aguantamos. Que no aguantamos. Ayola, aquí un chile. Y que este es el salón mío de nuevo. Vamos, chico. Pero di la mano. Sí. Bueno, toda la gente de La Mata, a Chino especialmente. Pero saludos para todos La Mata, lo quiero mucho. Me ven dentro de 10 años. ¿Cuándo? Pinte, te veo. Hay buche. Hay buche. Buche, la tengo de todo, ustedes, la tengo de todo. Hay una guagua, que vuelvo a llevar. En 10 años, En 10 años. Justo en estos momentos en una calle muy céntrica de Manhattan, no es tan céntrica, pero sí es parte de ya del Alto Manhattan. Estamos cerca de la Universidad de Steele College y es importante que la gente sepa que nos encontramos muy cerca de lo que es el gueto negro, o sea, donde está la mayor concentración de personas de la raza negra de Nueva York, una de las razas más sufridas
que ha tenido el tiempo, que ha tenido la historia. En estos momentos Roberto está filmando algunas edificaciones que se han construido en esta área. Algunas de ellas son octogenarias o senescentes. Naturalmente no nos cabe dudas porque es así. Pero sí es muy importante este gran rincón, porque hace muchísimos años por aquí también estuvieron los pasos de Federico García Lorca, quien también escribió un tremendísimo poema al gueto negro, a las personas de raza negra que habitan esta comunidad, que es frecuentemente, o no frecuentemente, sino que se llama la comunidad de Harlem en New York.